Pues bueno, amigos, yo no sé hacer tepache, ¿verdad? No, chile no lleva. Fui a la tienda a comprar los ingredientes y pues bueno, aquí se los estoy mostrando. Es anís y pues ese no. Y también lleva a piloncillo y no, chiles tampoco. Y canela. Bueno, ahorita mejor les enseño los ingredientes. Amigos, como yo quiero probar el tepache y nunca en mi vida lo he hecho, pues estos son los ingredientes que conseguí para hacerlos. Entonces, aquí tenemos una piña y vamos a usar la cáscara. Dicen que la cáscara y el corazón. Yo no sé, siento que me va a salir acedo, no sé. Miro los videos y no sé. Pero es la primera vez que lo voy a hacer y pues bueno, estos son los ingredientes que conseguí. Me hubiera gustado ponerle naranja y tamarindo porque nunca soy yo conforme, no sé por qué. Pero me hubiera gustado ponerle tamarindo y naranja. Pero para el próximo, vamos a ver primero, a ver si no se me aceda. Y así no se me aceda, le pongo tamarindo y naranja. Pues bueno, los ingredientes es esta piña, 3 piloncillos. Y vamos a usar clavo de olor y anís, que de venado, anís, y también canela. Pues bueno, no estoy segura, pero vamos a intentar hacer el tepache de piña. Pues bueno, amigos, aquí tengo 6 clavos de olor, espero y me salga cruz, cruz. Y le vamos a poner 2 canis, 2 anís, y le vamos a poner canela. Vamos a llevar a tapar con un trapo. Y con 2 días, según que lo vamos a sacar con 2 días. Pero le voy a poner más agua. Y dicen que lo tenemos que estar moviendo y removiendo. Y lo vamos a dejar aquí a temperatura ambiente por 2 días.
observar y lo tapé y se está poniendo negra la cosa. Miren, aquí tengo haciendo unas chuletas. Han pasado ya 10 minutos acá. ¿No creen que el color que está agarrando? Yo creo que es por el piloncillo. Pero apenas han pasado 10 minutos. Mientras tanto voy a cocinar. Unas chuletas de puerco. Después así van quedando las chuletas. Esta es la piña, la que nos quedó del tepache, o sea, la que usamos del tepache. Aquí estoy guisando unos frijolitos. Y aquí estoy haciendo las chuletas. Nomás le voy a poner pimiento rojo. Este es chile jalapeño grande, verde, y esta es cebolla. Y aquí nomás le puse rebanadas de jitomate y sazonador. Y me quedan súper ricas así, con frijolitos fritos. Y pues bueno, a esperar 2 días. Mientras tanto, vamos a comer. A ver, Chuyito, a ver si te quedó buena. Tiene mucha chía. Así me gustan, con mucha chía. ¿A ti no? Normal. La neni comiendo pepino. ¿Qué? ¿Un tayamile? ¿Yamile? De verdad acá abajo verán el cloro, ¿qué no? A ver, ¿unta? La neni comiéndose un pepino con sal. ¿Qué andas haciendo? ¡Qué travesuras! A ver, fíjate, ya me la a ver si quedó buena. ¿Quedó buena o no? ¿Sí? Rica, ¿sí? Rica, rica. Bájala, bájala. No, es que ahí está el agua y la va a tumbar el cuchillo. Y ahí quedaron, amigos. La chuletita. Hola, hola, buenas noches, amigos. Día 2 en la noche. Huele, huele. Ya, huele a cerveza. Huele como, ahora sí, ahí va. Ahí va quedando y vamos a batirlo. Día 2, pero en la noche, día 2 y son las 10:15 de la noche. Uy, me gusta el colorcito. Huele a tepache. Que huele podrido. ¿Cómo podrido? Pues huele podrido. No sé, huele podrido. ¿Huele podrido? Sí. No. No está podrido. Huele podrido. ¿Eh? Huele podrido. ¿Huele podrido? Sí. Dos amigos, y se me olvidó decirles que lo cambié de molde, lo cambié de traste y agregué las dos pimientas que se me olvidaron. Miren, ahí va. Agregué las dos pimientas que se me olvidaron y agregué una piña más. Así que este es el día 2 por la mañana.
Y dicen que lo tengo que estar removiendo, removiendo. Y sí, les diré que ya huele a tepache. Tiene un olor muy rico. Yo no sé todavía si, pero yo pienso que sí me está saliendo. Bueno, amigos, quiero enseñarles aquí el día 3 y por fin así quedó nuestro tepache. Así que, ¿qué creen? Ayer recibí una llamada de un party y pues me lo voy a llevar al party. Pues mira, vamos a probarlo con hielo, a ver qué tal quedó. Lo pueden servir con chamoy, ya ahorita todo mundo le quiere poner chamoy. Yo lo dejaría así, sin chamoy, así que nos lo vamos a llevar y lo vamos a vaciar a una bandeja o a una hielera. Más aquí, le vamos a poner poquito hielo para que no se vaya a hacer agrio. No está cedo, no está nada, ya lo probé y quedó bien. Entonces acá le vamos a colocar poquita agua nomás para quitarle el sabor y ya acá nomás vamos a colocarle hielo. Y bueno, les había dicho que voy a un party y pues llevo esta agua fresca de pasión de frutas. La verdad se mira rica. No sé todavía cómo me haya quedado. Y pues el ponche acá está. Javi me está ayudando a echarle el hielo. ¿Lo quebra? Sí. Y aquí está la boca. Y nos vamos. Nos vamos al party. Tenemos la salsa y la otra salsa y aquí está. Así que ya vamos a bajar las cosas para allá. Pues aquí está el primo, recién llegado de México, que está haciendo unas carnitas. Pues bueno, amigos, aquí está el tepache. Lo traje en esta... en esta yoga, nosotros la decimos yoga a esa hielera. Y pues ahorita no hay nadie. Javi no tarda en llegar el Javi. Y pues aquí está el agua. Ahorita la vamos a probar a ver qué tal
Salió esta agua, la hice y se llama pasión de frutas. Pasión de frutas. Y pues ya llegamos. Allá es donde están haciendo las carnitas. Por allá, por allá. Y donde andan las gallinas, por ahí. Y pues miren, aquí me serví este vaso. Miren qué rico se mira. Así que lo vamos a probar a ver qué tal. Es una ricura. Vamos a servir el tepache. Y vamos a ver qué tal. Me dejé unos pedacitos de piña. La prima lo va a probar. Se mira rico el color. A ver, prima. Lo vamos a probar. Le echamos tequila, que más bueno, va con mucho hielo. Que si le echan los tequila, que está más bueno. Yo no lo he probado. Yo ahorita les digo, a ver. No lo he probado. Ahorita lo voy a probar. Di la verdad, prima. Es la primera vez que lo hago. ¿A qué sabe? Porque dijo Chuy que sabía a podrido. Chuy dijo que sabía a podrido. No, sabe como a piña, como así, a tepache. A tepache. A ver, ya, voy a servir otra. ¿A ver, este piloncillo o no? Sí. Un poquito de piloncillo también. Le eché piloncillo. Ok. Vamos a probar. Oh, está rico, ¿eh? Miren. Delicioso, miren. La primera miren el colorcito. La primera vez que yo lo hago. Mira, ya va llegando mi papá. Ya va llegando Gaby. Ahí va llegando Javi, para allá. Javi. Ahí está mi papá de paña. Bueno, vamos es la primera vez que yo lo voy a probar. Tepache. Tepache. Tepache por primera vez, mire. Ahí. Es bueno. ¿Es bueno? ¿Que sabe a cerveza o no? ¿Eh? El tepache, ¿que sabe a cerveza? No. No. A piña. Va a ser muy bueno para el limón. ¿Qué? ¿Sí le gustó o no? Está muy helado, le va a hacer daño, ¿verdad? ¿Vale? Javi le está dando Taco Bell a su abuelito. En lo que están las carnitas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú le trajiste? Ahí está Chuyito, la Nenis, la Yamilet. Briana, va llegando la hija de la prima. Y ahí está Maxi. Ahí va llegando la Manaí. No, no es en vivo. La que me hizo las uñas Briana. La que me estaba defendiendo. Se hizo las uñas Briana. Ahorita. Ah. Porque vaya este. Sí. Ya le quité la uña. ¿Está tu bebé? Aquí está un guaguau. Las gallinas. Un guaguau. Ay, no. Oh, oh. Vete. Vete, mami, vete. Vente. Aquí anda el guaguau, aquí andan las gallinas. Aquí anda un guaguau que no nos conoce.
Y aquí está la pima. Ay, pima. A ver. ¿Qué le va, qué, ya las va a echar? Ya las está echando, mira, se sancochan primero. Oh, se sancocharon primero. Agarren color. A ver, espérate, mami, espérate. Que se pongan orange. Con leña, con leña. Estilo aquí la Michoacana. Estilo aquí la Michoacana. Ahí está el primo. Entonces se sancochan primero, se le echa limón, naranja, ajo. Coca, chile, chile rojo, tequila, cerveza, sal y ajos. ¿Es todo lo que le echó, primo, o le echó algo más? Es todo. Diga la verdad, porque si... La clave vale $5,000. A lo mejor le echó, digo, el secreto. ¿Cuál es el secreto, primo? ¿Es todo? ¿Y que se doren? Lo importante es sancocharlo, ¿no? Oh, lo importante es sancochar la carne. Para que agarren el color. Para que agarren el color. Ok, prima. Para eso. El chile. Primero un poquito de sal. Primero la sal. ¿Ya le echó sal? Ahora sigue la naranja. Dos naranjas. La coca. Por encima. Tepache, piensa que lo hice hoy, pero le digo que no. ¿Está bueno, tío? ¿Ya lo probó? 3 días, papá, tiene. El tepache, 3 días. ¿3 días de fermentado. Ahí está mi papá, miren. Se durmió en la hamaca mi papá. ¿Las va a sacar? No, está chequeando cómo están. ¿Qué? ¿Ya está el cuerito? Ya andan lavando la mesa. Batallale con la mano. Ahí está la prima con la olla ya. Va a sacar los cueritos. Va a sacar la pata, el cuero, cachete, oreja. ¿Oreja? Lengua. Media cara. A Javi le da risa. No, y pues aquí están las carnitas, miren.
Vamos a mirar, creo que los cueritos son los que van a sacar y no sé por qué le pusieron a Hilo, pero... Porque él así los hace. Él así los hace. El estilo de puro Aquila, Michoacán. Puro Aquila, Michoacán. Estilo Aquila, Michoacán. Ay, no les digo. ¿Cómo es todo? ¿Cómo? También el culo, si lo quieres, ahí te lo echan. ¡Qué prima! ¡Estoy grabando! Ya compórtense, por favor. Ahí están los cueritos. Aquí estamos esperando los cueritos. Lo andan de extrañar. La prima está grabando para su Facebook. Miren los cueritos. Miren los cueritos. Vamos a echarle acá de esta Maxi. Sorry, le he hecho bien. No quiere salir en el Facebook. Este Encore así. Mamá la nice. Le trato de rato. Un poquito juguito. Ahí está. Ahí está. ¿Qué quieres salir en el Facebook? Vamos a probarlo. El fondo de allá, mira. ¿Por qué no salió? Oh, ya no salió. No estaba recordando. ¿Qué decisión? Tenía 9 personas. 10. Dice aquí 21 views, ¿verdad? Pues tenía como 20 personas, que no estaba recordando. Ahí está la Nenis preparándose. Ahí anda la Nenis preparándose los muertos. ¿Cuchara? ¿Cuchara, Javi? Ahí anda la prima. Esa man habla bien. Sí, pero que se le da vuelta. Yo no... Pues no sale la sal. Mira. Dice que se le da vuelta. Sí, ahí está. Ahí va saliendo. Ahí va saliendo, pero... Ay, ya, poquita. ¿No sale? ¿Cómo está, abuelo? ¿Sí le gustó? Buenas. Compa, échame la carnita aquí. Esta que tienes en la olla. Ahí están las carnitas. Chito, pruébalas pues. Ahí anda el chullito. Va a probar los cueritos. Dice que a ver si la... Mira, mi papá está una patita. ¿Qué tal le quedaron a Choya, pa? ¿Sí le gustaron? ¿Bueno? Tío, aquí tenemos los frijolitos de la olla, miren. ¿Qué si quiere frijoles de la olla? No, no cuesta. Anda mal una muela. Anda malo de una muela. ¿Dónde está Daniel? Ahí está la manaí. ¿Dónde está la olla? ¿Cuál olla, prima? Yo estaba esperando las patas. Ah, ya la tiene. Deje llevar mi plato entonces. ¿Querías una pata? No,
¿Elefante qué es? Aquí anda Briana preparándoles a los niños carnita, pura carnita. Yo a Yamilet le di frijoles con queso. Cuéntale, Yamilet. Frijoles con queso le di. Prima. ¿Qué? La prima se va a comer una patita. Una patita. Ahí vienen las demás. Aquí para la vida. Oh, ay, 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 ay. La olla, la olla, la olla. La olla. ¿Dónde? Aquí, aquí. Oh, allá de aquel lado. Vamos a atropellar mi pájaro. ¿Cuál pájaro? Agarra la de la salsa. No, no, vamos a calentarme para llevarme la para adentro. Agarra la bolsita negra. Sí. Déjame mandar por otra cuchara, porque va a ser lo mismo y se va a batir ahí. Nomás digan que si sí les gustó o no. Está bueno. No les gustó, a nadie le gustó mi tepache. Ajá. ¿Sabía cerveza o no? Alcohol. No, no tiene alcohol. No, no tiene. Quiero ponerle tequila. Para los que extrañan los videos del Swami, pues aquí estamos con trajes de baño, que son los últimos que quedan, y allá tengo de Target y Costco. Y pues nada, amigos, aquí es algo un poquito diferente, ya casi no tenemos nada, pero ahí hay algo. Me falta surtir, y aquí hay tenis de todo. Y allá tengo 3 mesas de $2 de, a la mayoría es ropa usada, y a $2. Así que nomás tenemos las 3 mesas de $2. Y pues el puesto llega hasta acá, hasta acá, hasta acá. Miren, hasta acá, hasta acá. Hasta aquí. Así que desde aquí, la mayoría, como les digo, es ropa usada. Estas 3 mesas y hasta allá. Hasta donde está la nenita. Nomás que está un poco solo, ya que la calor está bien fuerte, así que está un poco solo. Por la calorcita. Pero hay algo que vendamos por el calor.